siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tengo que gritar,
escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro. Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro. Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la Palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la Palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura para que, como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina con el texto que está en Lucas 18, 9 al 14, del Evangelio según San Lucas. Dijo también a algunos que se sentían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a hacer un momento de silencio para que, invocando al Espíritu Santo, profundicemos en este texto que está en Lucas 18, 9 al 14, y donde Jesús nos relata la parábola del fariseo y el publicano.
Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, vamos a hacer la lección divina con este texto que está en Lucas 18, 9 al 14. Y las preguntas que van a guiar nuestra oración personal son las siguientes. ¿Qué podemos comparar entre el fariseo y el publicano? ¿Cuál es el error del fariseo? ¿Qué debemos aprender del publicano? ¿Qué es la justificación? Comencemos por esta pregunta. ¿Qué podemos comparar entre el fariseo y el publicano? Vamos a hacer un paralelo entre el fariseo y el publicano. Ambos son judíos, son del pueblo elegido, es decir, son del pueblo de Dios. Ambos van al templo de Jerusalén, el lugar del encuentro con Dios que tenían los judíos. Y además, los dos, tanto el fariseo como el publicano, empiezan orando con esta expresión: oh Dios. Si ustedes se fijan cómo empieza a rezar el fariseo, empieza así: oh Dios. Y si ustedes se fijan cómo empieza a orar el publicano, también empieza así: oh Dios. Hasta ahí no hay diferencias. Vamos ahora con las diferencias. La primera diferencia es que el fariseo hace una oración larga. El publicano hace una oración corta. En el texto griego se cuentan 29 palabras que pronuncia el fariseo. Y en el texto griego se cuentan 6 palabras que pronuncia el publicano. Fíjense la diferencia. El fariseo habla más. El publicano es corto en su oración. Queridos hermanos, para orar bien no hay que hablar mucho. En realidad, no es necesario hablar mucho. Hay que ser concretos. La eficacia de la oración no depende del número de palabras ni de la extensión de la oración. Si pensamos que por hacer oraciones kilométricas vamos a tener eficacia y vamos a ser escuchados por Dios, estamos equivocados. En eso no consiste la eficacia de la oración. El fariseo hace una oración larga. El publicano, una oración corta. Una segunda diferencia es la postura. El fariseo está erguido. El fariseo está de igual a igual con Dios. En cambio, el publicano tiene la cabeza hacia abajo. No se atrevía a alzar los ojos. Se golpeaba el pecho. Aquí tenemos una segunda lección. Qué importante es la postura en la oración, porque la postura expresa lo que hay en el corazón. Hay muchas posturas que son válidas. No hay que dogmatizar ninguna postura, pero toda postura tiene que expresar lo que tenemos en el corazón. Y nosotros no podemos ponernos de igual a igual con Dios. Esa es la segunda diferencia. El fariseo se pone de igual a igual con Dios, el publicano no. El publicano, podemos decir con un lenguaje coloquial, está ubicado. El fariseo está desubicado. Dios es Dios. Y hay que ponernos en nuestro lugar.
Una tercera diferencia es que el fariseo muestra sus méritos a Dios. El publicano muestra sus miserias a Dios. Es decir, que el fariseo muestra su hoja de servicios impecable. El publicano reconoce su miseria, reconoce que es un pecador. La tercera diferencia está en la humildad. El fariseo no es humilde, el publicano sí es humilde. Dice Eclesiástico 35:17 que la oración del humilde traspasa las nubes y llega hasta Dios. Cuando no hay humildad, no puede haber una buena oración. Solo la oración del humilde llega al corazón de Dios. Un especialista en arte fue a la ciudad de Copenhague a buscar una iglesia muy famosa llamada la Iglesia de María. Ahí hay una estatua de Cristo de un artista de nombre Thorvaldsen. Es una estatua de Cristo muy bonita. Y este aficionado al arte la miraba y la miraba, pero no se conmovía al ver la imagen de Cristo. Y se lo dijo a la persona que estaba a su lado, y esta persona le indicó: usted tiene la culpa, arrodíllese y contemple con humildad la estatua. Así se va a conmover. Hermanos, solamente la oración humilde nos hace conmovernos de verdad ante Dios. En este momento de oración, pidamos a Jesús que nos ayude para que, como el publicano, nuestra oración sea de verdad humilde. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el error del fariseo? Todos podríamos responder esta pregunta. En realidad hay dos errores, no uno, dos. O si quieren, dos en uno, porque todo parte de la soberbia. Un primer error es ser juez del prójimo. No seamos jueces implacables de los demás. Era propio del fariseísmo condenar a los demás. Era propio de un fariseo considerarse justo y piadoso y menospreciar a los demás. El gran pecado del fariseo es que se pone en el lugar de Dios y por eso condena al publicano. Qué diferente que hubiera sido que este fariseo, al ver al publicano, hubiera rezado por él. Lo hubiera mirado con compasión. Cuando vemos que alguien está metido en el pecado, no debemos decirle a Dios: mira, Señor, mira a ese pecador, yo no soy como él. Hermanos, eso nunca debemos decirlo. Lo que debemos decir cuando vemos que una persona está metida en el pecado es: Señor, te pido por ese hermano que está alejado de ti. Ayúdale a tomar conciencia que debe buscarte. Y ayúdame a mí, Señor, a tomar conciencia que si yo no te busco, también estaría en la situación de esa persona. Fíjense la diferencia. Mira, Señor, yo no soy como ese pecador. Oh, Señor, te pido por ese hermano que está alejado de ti. Ayúdale, que tome conciencia que tiene que buscarte para ser feliz. Y ayúdame a tomar conciencia que si yo no te busco, también estaría en la situación de esa persona.
Hermanos, no olvidemos que la caridad nos lleva a compadecernos del que está en la peor situación que puede estar una persona y que es vivir en pecado mortal. Y faltamos a la caridad cuando condenamos al hermano. El segundo error del fariseo es que piensa que todo lo bueno que hace es por sus propios méritos. Esto es totalmente errado. Necesitamos de la gracia de Dios para obrar correctamente. Es la gracia de Dios la que está antes, durante y después de todo acto bueno. El fariseo tendría que haber orado así: Señor, porque tú me has dado tu gracia, ayuno y pago el diezmo, porque tú me estás ayudando, Señor. Hermanos, reconozcamos que todo lo bueno que hacemos es por gracia de Dios. Ciertamente nosotros colaboramos, pero primero es la gracia de Dios. Ayunar y pagar el diezmo son obras exteriormente buenas, pero cuando no se hacen por amor a Dios, sino para alimentar nuestra vanidad o para sacarle en cuenta a Dios, lo que hacemos no sirven para nada. El fariseo, al enseñarle a Dios su hoja de servicios impecable, pierde el valor de todo lo que estaba haciendo, porque no reconoce que lo bueno que hace es por gracia de Dios. Vamos a hacer un momento de reflexión. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestra lección divina con este texto de Lucas 18, 9 al 14, que nos habla de la parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué podemos comparar entre el fariseo y el publicano? Hemos señalado tres paralelos, tres diferencias. El fariseo hace una oración larga, el publicano una oración corta. El fariseo está erguido, se pone de igual a igual con Dios. El publicano tiene la cabeza hacia abajo porque está ubicado. Reconoce que es una criatura pecadora
Y una tercera diferencia es que el fariseo muestra sus méritos, el publicano muestra sus miserias. En otras palabras, el publicano es humilde. ¿Cuál es el error del fariseo? Hay un doble error. En primer lugar, ser juez del prójimo. Se coloca en el lugar de Dios. Y en vez de rezar por el publicano y de compadecerse, lo menosprecia. Yo no soy como él. Y el segundo error viene a ser que no reconoce que todo lo bueno que hace, ayunar y pagar el diezmo, es por gracia de Dios. En otras palabras, la raíz de todo es la soberbia. ¿Qué debemos aprender del publicano? Ya hemos señalado que los publicanos eran considerados pecadores por sus paisanos los judíos. La etiqueta que se colocaba a todo publicano era pecador, porque trabajaban para los romanos cobrando los impuestos y porque por lo general los publicanos eran corruptos, cobraban de más. Y por eso los judíos, a quienes se dedicaban a la recaudación de impuestos, les llamaban pecadores. Jesús nos pone como ejemplo a un publicano. ¿Qué aprendemos de este publicano pecador? Aprendemos lo que ya hemos meditado en muchas lecciones, y que es la humildad. El primer paso para volver a Dios es la humildad. Y como hemos señalado también muchas veces, la humildad es vivir en la verdad. Y aplicado a cada ser humano forma parte de nuestra verdad, que somos pecadores. Y esto nos debe llevar a señalar nuestros pecados concretos, nuestras miserias concretas, nuestras fragilidades concretas. No basta decir, soy un pecador. ¿En qué soy un pecador? ¿En qué? Hay que concretar, hermanos. ¿En qué? ¿En que miento mucho? ¿En que falto a la paciencia con frecuencia? ¿En que me dejo llevar por la sensualidad? ¿En que hablo mal de los demás? ¿En que soy egoísta? Etcétera, etcétera, etcétera. Aprendemos del publicano a ser humildes, a reconocer nuestra verdad. Y eso se expresa en que no debemos justificarnos delante de Dios por los pecados cometidos. Fíjense, el publicano no se justificó. Oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. No se justificó. No dice, soy un pecador porque Señor me está faltando plata y estoy robando. Soy un pecador, Señor, porque no alcanza mi sueldo y entonces tengo que robar para mantener a mi familia. No se justifica, simplemente dice, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Recordemos que cuando Dios le dice a Adán, ¿por qué has comido el fruto prohibido? Adán se justifica y le dice a Dios, la mujer que me diste por compañera, ella me dio el fruto. Adán se justificó y se lavó las manos, achacándole toda la culpa a la pobre Eva. Lean Génesis 3:12. Y esto es muy propio de nosotros. Siempre nos estamos justificando. Cuando comenzamos a decir, he pecado porque, todo lo que viene después es justificación. Y entonces ya no hay verdadera humildad. He tratado mal a esa persona porque es cargosa. Te estás justificando. Di, he tratado mal a esa persona, punto.
He sido infiel porque mi esposa no me trata con cariño. No te justifiques, has sido infiel, punto. Lo demás es justificación. No rezo porque hay mucho que hacer. Di, no rezo, punto. Lo demás es justificación. Y eso nos pasa a todos, también a los sacerdotes, porque los sacerdotes también nos confesamos, por si acaso. No nos estemos justificando, hermanos. Hay que decir el pecado concreto con humildad y ciertamente buscar las raíces de por qué caemos. Pero erradiquemos todo tipo de justificación. Porque cuando uno se justifica, como que va anestesiando su conciencia. Aprendamos del publicano a no justificarnos. Y por eso podemos usar del publicano esa jaculatoria tan bonita. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Lucas 18, 13. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Yo les invito para que usen esta jaculatoria a lo largo del día y que les recuerde que no hay que justificarse. No debemos justificarnos. Reconozcamos nuestras miserias, nuestros pecados concretos y punto, sin justificaciones. Y a pedir a Jesús su gracia para luchar contra esos pecados concretos. Vamos con la última pregunta. ¿Qué es la justificación? El Evangelio termina diciéndonos que el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. El publicano se fue justificado. ¿Qué es la justificación? Ser justificado es ser visto con agrado por Dios. Cuando Dios nos ve con agrado, entonces estamos justificados. Ser justificado es estar en gracia de Dios y no en pecado mortal. Estar justificado exige vivir en Cristo Jesús y no en pecado. Estar justificado significa estar en paz con Dios. Y para estar en gracia de Dios, vivir en Cristo Jesús, estar en paz con Dios, todo ello son sinónimos. Hay que abrir el corazón a Dios, que es lo que hizo el publicano. Y para abrir el corazón a Dios hay que ser humildes. Fíjense cómo todo está relacionado. Somos justificados en definitiva por el amor de Dios. Es el amor de Dios el que nos justifica. Dios nos ama tanto que no nos quiere ver en pecado mortal. Y por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos justifica. Jesucristo nos limpia el alma. Jesucristo nos hace agradables a Dios Padre. Y todo por amor. Hoy es la memoria de San Bernardo. San Bernardo escribió muchos libros. Hay unas homilías muy bonitas sobre la Virgen María. Y escribió un libro que es un clásico de la literatura católica, El Tratado del Amor a Dios. Y en ese libro San Bernardo dice: entre todas las emociones, sentimientos y afectos del alma, el amor es lo único con que la criatura puede corresponder a su creador, aunque un grado muy inferior, lo único con que puede restituirle algo semejante a lo que Dios le da. En efecto, cuando Dios ama, lo único que quiere es ser amado. Si Él ama, es para que nosotros lo amemos a Él.
sabiendo que el amor mismo hace felices a los que se aman entre sí. Fíjense qué bonito lo que explica San Bernardo sobre el amor de Dios. Cuando Dios ama, lo único que quiere es ser amado. Y no podemos amar a Dios viviendo en pecado mortal. La palabra mortal viene de muerte. Quien vive en pecado mortal ha matado en su corazón, en su interior, en su alma, el amor de Dios. Pero siempre podemos volver a la amistad con Dios. Es Dios quien nos justifica. Y lo único que quiere de nosotros es que abramos el corazón, que es lo que hizo el publicano. Somos justificados por Cristo, no por nuestros propios méritos, que quede claro. Nosotros colaboramos, ya lo hemos dicho, pero somos justificados por Cristo. Quien cree que por sus propias fuerzas agrada a Dios, cae en el gravísimo error del fariseo. La justificación, dice San Pablo, se inicia por la fe en Cristo, pero no basta la fe. La justificación exige las obras de misericordia, es decir, practicar la caridad. Dice San Pablo en Romanos 5:1, habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo Jesús. Y si vivimos en Cristo Jesús, estamos justificados. Y eso significa vivir en gracia de Dios. Eso significa estar en paz con Dios. ¿Cómo se fue el publicano luego de orar? En paz con Dios, justificado. Cuando tú te acercas al confesionario y le dices al sacerdote todos tus pecados, el sacerdote te absuelve y te dice luego, vete en paz. Es decir, anda que estás justificado. Hoy le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que como el publicano seamos humildes y conscientes al mismo tiempo de que somos pecadores, pero que Cristo nos justifica, y lo único que quiere Cristo de nosotros es que le abramos el corazón de par en par. Que así sea. Cristo, ten piedad.
examen. Pienso que por hablar mucho seré escuchado en la oración. ¿Qué postura tengo cuando oro? ¿Voy a la oración a sacarle en cara a Dios lo bueno que hago? ¿Estoy convencido de verdad que todo lo bueno que hago es por gracia de Dios? Al igual que el publicano, ¿le muestro a Dios mis miserias en la oración? ¿He caído en el fariseísmo diciéndole a Dios que yo no soy como los demás? ¿Soy como el fariseo que se cree justo y piadoso por sus propios méritos? ¿Aprendo del publicano a rezar con humildad, mostrando mi condición de pecador? ¿Tengo la mala costumbre de justificar mis pecados? Sé que solo si vivo en Cristo Jesús estoy justificado por Dios. Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, por medio de la Virgen María, nuestra Madre, que nos libre de todo mal y lleve paz a nuestros hogares. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Señor,